Bueno, egunon eta ongi etorri guztioi, mi esker ona etartzagatik, lehenbizi alkatearen izenean barkamena eskatzen dizue ezin izan delako oingo aurkezpenera etorri, eta beraz, bueno, nik aurkezpen txikitsu bat egingo dizuet Walter Bermeja jaunari hitza pasatu horretik. Programan ikusten duzuen bezala, bi egunetan zehar, Gernikako bombardaketa eta bere nazioarteko oihartzunaz mintzatuko gara. Bertan nahi duguna pizkatxo bat islatu Espainian baita, baina Espainiatik kanpo bereziki zelako islada izan zuen Gernikako bombardaketa munduko leku ezberdinetan. Horretarako uste dugu ospetsuak eta ezagunak diren historialari eta ikerlariak ekarri ditugula eta espero dugu interesgarri izatea zuentzako bi egun hauetan zehar emango den programa. Saiatuko gara puntualak izaten gauza guztietan eta eskertuko nizueke dudaren bat baldin baduzu edo galderaren bat egin nahi baldin baduzue ponentzen zuntza gero piko dugu islari bakoitzaren txat ordu erdi bat, beraz, apuntatzea galderak eta bueno, baia ordu erdi horretan benetan sortzen den horrelako elkarrizketa bat. Bueno, bienvenidos a este simposio internacional. Primero presentarme, yo soy Irache Momoito, la directora del Museo de la Paz de Gernika, y excusar primero la asistencia, la no asistencia del presidente de la Fundación y alcalde de Gernika, José María Gorroño, que por motivos de agenda no ha podido venir. Presentaros un poco cómo a lo largo de estos dos días tenemos aquí historiadores, investigadores que, internacionales que nos van a hablar un poco de la repercusión internacional que el bombardeo de Gernika tuvo en diferentes lugares del mundo, en diferentes países. Creo que al final ha quedado un programa bastante completo y bueno, la idea es un poco que hemos dejado turnos de preguntas amplios de media hora, que interactuemos un poco y que preguntemos y que bueno, que sea una conversación no de arriba abajo, sino un poco, esto de estar arriba siempre hace como un poco, pone un poco más de distancia, pero bueno. Y bueno, y así más, voy a pasar a presentar al profesor Walter Bermeja, que es un placer tenerle otra vez aquí en Gernika, en el 75 aniversario del bombardeo. Walter Bermeja es catedrático, nació en 1947 y tiene estudios de historia germánica y hispanística en la Universidad de Erlangen-Nuremberg. De 1973 a 1977 y luego del 79 al 84 fue profesor asociado en la Cátedra de Historia Contemporánea de la Universidad de Augsburgo. Del 84 al 85 fue un Visiting Fellow en el Center of Latin American Studies de la Universidad de Chicago y desde 1992 tiene Cátedra de Estudios Internacionales en la Universidad de Erlangen-Nuremberg. Es además de ello presidente de la Asociación Alemana de Profesores de Español, ha sido presidente del Centro Bávaro para América Latina y de la Cátedra Extraordinaria Guillermo y Alejandro de Humboldt. Sus líneas de investigación son la historia contemporánea de España, de América Latina y de Alemania. Y él hoy nos va a hablar de el bombardeo de Gernika, repercusión y trascendencia en Alemania desde la Guerra Civil Española hasta la actualidad. Es que recasco. Muchísimas gracias, querida Irache, por la invitación. Muchísimas gracias por poder estar aquí con ustedes. Hablo sobre cómo ha repercutido el bombardeo de Gernika en Alemania y al mismo tiempo, naturalmente, tengo que hacer referencia de alguna manera a la investigación sobre este tema, no solo en Alemania, sino a nivel internacional, porque los historiadores interactuamos y a fin de cuentas da igual qué pasaporte tenga uno o el otro, porque nos leemos el uno al otro y por lo tanto son los dos aspectos los que tendré que referir aquí. Hace pocas semanas se publicó en Alemania una enciclopedia en tres volúmenes sobre lugares de la memoria europeos. En el segundo tomo de esta obra, con el subtítulo La Casa Europa, está incluida la voz Gernika, referida no a la Villa Foral, sino en primer lugar a la obra de Pablo Picasso, pero haciendo también referencia a la ciudad vasca y al bombardeo alemán
del 26 de abril de 1937. El artículo empieza con las palabras, y cito: Guernica es, de manera ideal, un lugar de la memoria europeo y, como tal, debido a su carácter, probablemente un caso excepcional. Cumple, por así decirlo, con todos los requisitos de un lugar de la memoria, entendido como punto de referencia colectivo, nacional y transnacional del acervo acumulado de sentido social. En Internet, el cuadro Guernica de Picasso no solo se encuentra entre los primeros puestos de la lista europea de obras cumbre, sino incluso en la lista de los tesoros del mundo. Fin de la cita. El autor sigue diciendo que Guernica es un lugar geográfico y al mismo tiempo histórico, que tiene un lugar en el mapa y en la historia. Y en verdad, con la destrucción de la villa, Guernica dejó de ser un lugar regional o nacional para convertirse en una referencia por lo menos europea, si no mundial. El temario de este congreso da buena prueba de ello. El artículo mencionado en la enciclopedia alemana termina con las palabras que la obra Guernica es, al igual que Auschwitz, parte del mito fundacional negativo de la comunidad europea postbélica, remitiendo a un estado de cosas que se ha superado con el nuevo orden comunitario. En lo que sigue, presentaré en primer lugar los resultados hoy menos controvertidos ya de la investigación sobre el bombardeo de Guernica, fijándome ante todo en la investigación alemana, pero no exclusivamente, para esbozar después la repercusión y la trascendencia del bombardeo en Alemania hasta la actualidad. En lo relativo a los hechos, en la historiografía seria sobre la destrucción de la villa, hoy en día apenas hay controversias, muy al contrario de las décadas pasadas, en las que el bombardeo fue objeto de múltiples manipulaciones, tanto por el lado franquista como por el lado alemán y más recientemente también por el nacionalismo vasco. En la historiografía sobre el caso Guernica pueden distinguirse varias fases y versiones. El lado republicano afirmó desde un principio que aviones alemanes habían bombardeado la ciudad y que la responsabilidad recaía tanto en el lado alemán como en el alto mando franquista. Por el contrario, el llamado bando nacional negó toda participación de las tropas franquistas o alemanas en el bombardeo, imputando la destrucción de la villa a los dinamiteros vascos o asturianos. Esta última versión se mantuvo en España oficialmente por varias décadas, aunque poco a poco hubo necesidad de abandonar esta postura insostenible a todas luces, desde que incluso ex participantes de la Legión Cóndor habían declarado en público que la ciudad había sido bombardeada por ellos. Lo que hasta entonces habían sido posiciones franquistas se convirtieron en lo que podría llamarse posturas neofranquistas, ante todo desde que Vicente Talón, en 1970, publicó el telegrama que demuestra que los aviones alemanes realizaron el bombardeo a insistencia, como se dice en el telegrama, de las unidades primera línea. Pero tanto Talón como otros autores neofranquistas absuelven de toda responsabilidad a los dirigentes nacionales y, por supuesto, al propio Franco, tratando de demostrar que la destrucción de Guernica fue obra exclusiva de los aviones alemanes. Esta postura es hasta hoy la que defienden casi todos los autores pronacionales. Al contrario, en las últimas décadas, y partiendo de las investigaciones de Southworth, de Mayer, de Viñas y de todos los compañeros vascos, y revisada la discusión sobre las responsabilidades a partir del bestseller de Thomas y Morgan Witz, los historiadores no proclives a posturas cercanas al anterior régimen español han llegado a la conclusión de que el alto mando franquista es corresponsable, por lo menos moralmente, del bombardeo. En los días siguientes a la destrucción de Guernica, esta iba a repercutir en medios europeos de forma inesperada. Una delegación vasca celebró una conferencia de prensa en la Embajada Española en París el 28 de abril, denunciando
que el pueblo vasco estaba luchando contra Franco y la Alemania hitleriana y pidiendo ayuda a Francia e Inglaterra. Al día siguiente, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán se enteró del bombardeo de Guernica. Para confundir a la opinión internacional, el secretario de Estado alemán von Mackensen envió el 4 de mayo a la embajada alemana en Salamanca el siguiente telegrama, y cito: desde diversos lados, la embajada recibe escritos que, sin hacer caso del Mentís, responsabilizan del bombardeo de Guernica a los aviones alemanes. En conversaciones privadas, el Mentís de Franco tiene en este aspecto, como antes, un papel de especial importancia, que aquí se interpreta en el sentido de que Franco reconoce indirectamente que el ataque fue realizado por aviones alemanes. Por favor, induzcan a Franco a un inmediato y enérgico desmentido. Fin de la cita. Tres días más tarde, el cuartel general de Salamanca envió un telegrama al comandante de la Legión Cóndor, el general Sperle, para informar a Berlín. Este telegrama, que es el reproducido por primera vez en 1970 por Vicente Talón, demuestra que los alemanes no actuaron por cuenta propia al bombardear la ciudad. Dice, y cito textualmente: ruego Sander, Sander es el nombre de guerra de Sperle, del general de la Legión Cóndor, ruego Sander comunique Berlín que Guernica, villa de menos de 5.000 almas, estaba a 6 kilómetros líneas combate, es cruce importantísimo comunicaciones, tiene fábrica de municiones, bombas y pistolas. Día 26 era lugar, paso unidades, huida y estacionamiento reservas. Unidades primera línea pidieron directamente a aviación bombardeo, cruce de carreteras, ejecutándolo aviación alemana e italiana, alcanzando por falta de visibilidad, por humo y nubes de polvo, bombas, aviones a la villa. Por tanto, no es posible acceder a investigación. Rojos aprovecharon bombardeo para incendiar población. Fin de la cita. A lo largo de la guerra, se intensificaría la discusión político-propagandística acerca del bombardeo sin aportar datos o interpretaciones nuevas. La pregunta sobre quién bombardeó Guernica hoy, por lo tanto, ya no es controvertida. Desde aquel famoso artículo del corresponsal británico George Steer, publicado en The Times londinense el 28 de abril, y desde las primeras declaraciones públicas del presidente Aguirre, se sabía que habían sido aviones alemanes, así como unos pocos bombarderos italianos, los que habían efectuado el bombardeo, los que habían destruido la ciudad y ametrallado a sus habitantes. En el año 53, Adolf Galland, oficial de la Legión Cóndor, que no había participado en el bombardeo, publicó un libro titulado Los primeros y los últimos, en el que afirmaba que el bombardeo de Guernica había sido un lamentable error. Comentaba esta afirmación diciendo que la Legión Cóndor había sido encargada de destruir un puente utilizado por los rojos para transportar a sus tropas y grandes cantidades de material bélico a la ciudad portuaria e industrial de Bilbao, tenazmente defendida. Y continuaba, cito: el ataque tuvo lugar bajo condiciones de visibilidad malas. Las tripulaciones tenían solo poca experiencia de lucha, las miras eran primitivas. Cuando se disipó el humo de las bombas, se comprobó que el puente había quedado intacto, pero que la población adyacente fue afectada considerablemente. También se había destruido material de guerra en la población ocupada por los rojos, pero todo el ataque tenía que ser considerado un fracaso, tanto más cuanto que teníamos como supremo lema de llevar la guerra, destruir al enemigo sin consideración alguna, pero, a poder ser, respetar a la población civil. Lo contrario se había conseguido en el ataque al puente de Guernica. Fin de la cita. Por primera vez, un oficial alemán había admitido públicamente que Guernica había sido bombardeada por los alemanes. Esta confesión de Galland iba a facilitar la tarea de los historiadores
proclives al régimen franquista, ya que cuando la tesis de los dinamiteros vascos no pudo ser mantenida por más tiempo, se fue admitiendo, poco a poco, que la villa vasca había sido bombardeada, pero ahora, en la que sería la segunda versión oficial de la destrucción de Guernica, se hacía recaer toda la responsabilidad única y exclusivamente sobre los alemanes, disculpando a las autoridades nacionalistas en lo relativo a su posible participación en la decisión de bombardear la ciudad. En el año 75, en una investigación realizada en el Instituto de Investigaciones de Historia Militar de Friburgo, en la que Klaus Mayer quería clarificar la responsabilidad alemana en el bombardeo de Guernica, el autor apuntó como conclusión de sus pesquisas en archivos militares alemanes, y cito, «Con una probabilidad rayante en la seguridad, Guernica fue destruida exclusivamente por el ataque aéreo en la tarde del 26 de abril del 37. El ataque aéreo fue llevado a cabo por la Legión Cóndor y una formación de aviones de combate italianos». Como resumen de este debate se puede decir, en la tarde del 26 de abril, en varias oleadas atacaron los bombarderos de la Legión. Una combinación de bombas explosivas e incendiarias mató e hirió a muchas personas, derrumbó los muros, destrozó los tejados y prendió fuego en las casas. En total fueron destruidos 271 edificios, las tres cuartas partes de la ciudad. Independientemente de que sigan subsistiendo paralelamente versiones diferentes, este resultado acerca de los autores de la destrucción es inamovible y ya no se discute, por lo menos no en la historiografía seria sobre el caso. Unos años después de la publicación de su libro, Mayer precisó su postura sobre el tema. Su interpretación hoy puede pasar como consenso mínimo de la historiografía seria alemana. Y cito, «La intervención de la Legión Cóndor para apoyar el ejército de Franco sirvió al mismo tiempo para desarrollar y experimentar con la concepción alemana de guerra en el aire, que se aplicaría más tarde en las llamadas guerras relámpago, tanto en los ataques a cruces de tráfico cercanos al frente, como en la guerra en el aire contra metas fuera de la zona de operaciones, propiamente dicha, del ejército de tierra, se aceptó sin remordimientos que hubiera víctimas entre la población civil. Influir miedo y susto formaba parte de esta concepción de lucha aérea». Si bien el número de publicaciones científicas alemanas sobre Guernica es limitado, las publicaciones pseudohistóricas de procedencia derechista son en Alemania tanto más cuantiosas. Voy a presentar solamente un resumen muy escueto. Sin base documental, estos panfletos hacen uso ecléctico de las publicaciones de otros autores y elaboran tesis osadas, cuya principal finalidad radica en relativizar o incluso en negar la responsabilidad alemana. Una apreciación global de las monografías sobre Guernica tiene por resultado una fuerte tendencia derechista que minimiza lo más posible la responsabilidad alemana. Un debate serio sobre el bombardeo de la ciudad, con posiciones contrastadas, solo ha tenido lugar, cuando hablo de Alemania, en Alemania Occidental, mientras que las posturas historiográficas de autores de Alemania, de la ex Alemania Oriental, no se basaban en ningún tipo de investigación. Pero su perspectiva, por otro lado, no dejaba lugar a dudas. En un tomo, por ejemplo, sobre antifascistas alemanes en la guerra contra la dictadura española del año 66, se podía leer, y cito, «En el otro Estado alemán, es decir, la República Federal, en el cual la dirección del ejército y de las fuerzas aéreas la ocupan los asesinos de Guernica, los Trettner y los Trautloff, se continúan las tradiciones antinacionales y enemigas del pueblo de las que forma parte la criminal intervención del imperialismo fascista alemán». Fin de la cita. Al respecto, hay que precisar
que Hannes Trautloff, quien en el año 64 fue general del ejército de la República Federal, no tenía que ver nada con el ataque a Guernica. Y Heinz Trettner, que en el mismo año 64 fue inspector general del ejército alemán, se encontraba en el momento del bombardeo de Guernica como ayudante de Sperle en el cuartel general de Franco. En otras publicaciones de la República Democrática Alemana se menciona a Richthofen, a Galland, a Mölders como oficiales que tiraron bombas sobre Guernica. Si bien los tres estaban en España, no volaron aviones en el ataque a la Villa Foral. Podría traer más ejemplos de este tipo. En ningún caso los autores de Alemania Oriental han tenido acceso a material archivístico para investigar este caso. La impresión de querer minimizar la responsabilidad de la Legión Cóndor, perceptible en la escasa bibliografía histórica alemana sobre el bombardeo de Guernica, es intensamente corroborada si se contempla la publicística sobre el tema. Fueron ante todo los aniversarios de la Guerra Civil en los que la prensa germano-occidental durante décadas tomó postura no solo científica, sino también y ante todo política frente al régimen de Franco. Hace ya más de 40 años, en un análisis de artículos periodísticos conmemorativos, el historiador Rainer Wohlfeil comprobó que solo una minoría de periodistas rechazaba a Franco, mientras que la mayoría de los autores lo aceptaba y lo enjuiciaba más bien positivamente. Los artículos en cuestión hablaban del comienzo de la guerra más bien al margen y, mediante expresiones cautas y hábiles, tomaban partido a favor de los rebeldes del 36. Se podía notar solapadamente prejuicios contra la República que se manifestaban especialmente en los momentos en los que el recuerdo del pasado era utilizado como medio en el confrontamiento político contra el comunismo. Wohlfeil pudo comprobar que la imagen de España difundida por el nacionalsocialismo y los autores afines a esta ideología como Boehmelburg y Stackelberg seguía repercutiendo en la República Federal. La tendencia derechista era tangible en el periodismo alemán de las primeras décadas de la posguerra. Hasta hoy, escribía Wohlfeil, la visión periodística de España está determinada por prejuicios o afinidades ideológicas y el avance de nuestros conocimientos históricos no ha contribuido a una mayor objetividad en el momento de tratar el tema. En el año 66 escribía Hans-Georg von Studnitz, quien había tomado parte en la Guerra Civil como periodista político en el lado de Franco, habiendo recibido una condecoración franquista, él escribió en el semanario Christ und Welt, Cristiano y Mundo, y cito, la afirmación de que las fuerzas aéreas de la Legión Cóndor habían bombardeado el 26 de abril de 37 la villa vasca Guernica durante 20 minutos con la intención de estudiar los resultados de un ataque terrorífico, se ha convertido en parte esencial de la propaganda anti-alemana sin que haya pruebas de esta tesis. Fin de la cita. Mientras que en este comentario de Studnitz todavía se disimulaba verbalmente si iba dirigido contra la teoría del ataque terrorífico o contra la autoría alemana del bombardeo, en muchos otros casos se argumentaba de manera mucho más burda. En ese mismo año 66, la que fue periodista nazi María de Smet divulgaba en la revista Soldat im Volk, Soldado en el Pueblo, la versión que los rojos habían realizado cuantiosas destrucciones por medio de explosiones en Guernica. Y todavía en el año 70, el publicista Armin Mohler, que por cierto escribía en la tradición de Carl Schmitt, presentaba en el rotativo Bayern Kurier, una especie de periódico oficialista de Baviera, a sus lectores la tesis que los españoles rojos habían destruido la villa.
El método empleado por Müller, lo voy a describir muy brevemente, porque es característico de autores que representan una versión científicamente no corroborada por la investigación histórica, incapaces de realizar ellos mismos pesquisas en material archivístico, se basan en producciones dudosas de publicistas extranjeros, presentando los resultados de estos como algo científicamente recién explorado. En este caso, Müller recurrió a dos versiones. Por un lado, consultó la descripción de un vicemariscal del aire británico que al visitar Guernica aparentemente no había visto daños atribuibles a bombas. Y por otro, leyó a Luis Bolín, que en palabras de Müller había amontonado toda una pila de pruebas que los vascos, en su movimiento de retroceso, habían causado la mayor parte de las destrucciones en Guernica, haciendo detonar ellos mismos las casas. Las fuentes secundarias de Müller son más que dudosas. La versión inglesa fue difundida por Brian Crozier, bien conocido como profranquista y de derechas, y Luis Bolín, desde un principio, pertenecía al círculo de conjurados contra la República Española, quien en el año 37 había creado él mismo la versión de la autoría vasca de las destrucciones en Guernica. Con estas versiones quedaba fijada la tendencia interpretativa en la prensa conservadora de la República Federal. En el año 73, el rotativo Die Welt, uno de los más importantes, publicó bajo el título sensacionalista El final de una leyenda, el artículo del publicista estadounidense Jeffrey Hart, coeditor de la revista National Review de la John Birch Society, ultraconservadora. El aparentemente novísimo resultado de este artículo decía que Guernica había sido destruida por dinamiteros vasco-asturianos y a continuación había sido incendiada. La reactivación de la antigua versión incendiaria como algo nuevo hacía necesario encontrar a un culpable que aparentemente había inventado la teoría del bombardeo alemán de la ciudad. Y fue Willy Münzenberg a quien se le hizo responsable del mito de Guernica. Münzenberg había sido jefe de propaganda de la sección occidental de la Comintern en París. La conclusión del estadounidense Hart rezaba, y lo cito, es posible que Picasso no haya sido el único gran artista relacionado a la mitologización de Guernica. Él pintó el cuadro, pero Münzenberg inventó el episodio del lienzo. Fin de la cita. Sería equivocado suponer que este artículo, publicado en el 73 en el periódico Die Welt, que por cierto desencadenó una fuerte reacción en la prensa alemana, fue impreso quizá por mero desconocimiento del comité de redacción del periódico. Se trataba de mucho más, a saber, de crear una imagen de la historia a la que se podía asentir, una versión en la que los alemanes eran eximidos de la responsabilidad de la destrucción de la villa. Esta intención se confirma al ver que todavía en 1987 apareció una extensa y llamativa reseña de un libro de un autor derechista, Cape Hardenberg, en el mismo periódico Die Welt, en la que se volvió a sugerir a los lectores que la destrucción de Guernica se debía tanto a la acción de la aviación alemana como a la paralela intervención de los comandos incendiarios de las fuerzas republicanas en repliegue. Y esto en el año 1987. Para la República Federal, la Guerra Civil Española tiene una importancia perdurable como barómetro de la cultura política, la moral y la conciencia histórica de la República. Alemanes lucharon en España en ambos lados del frente. Pero los que lucharon por la República Española y después del 45 se asentaron en la parte occidental de Alemania
siguieron siendo extraños en su propio país. Ante todo, la temprana República Federal no tenía simpatías por los luchadores de la izquierda que fueron desaventajados incluso en lo relativo a su jubilación. Pues, mientras que la intervención de los legionarios Cóndor fue considerada a efectos de calcular la jubilación, según las leyes alemanas, los luchadores antifascistas de las brigadas internacionales tuvieron que prescindir de ese tipo de reconocimiento durante décadas. La justificación oficial gubernamental decía que la intervención de la Legión Cóndor había estado de acuerdo con las metas del ejército alemán, mientras que la lucha de las brigadas internacionales no correspondía a los intereses oficiales alemanes. No fue sino hasta que un emigrante y testigo ocular de la Guerra Civil Española, Willy Brandt, llegase a ser canciller federal, que los ex-interbrigadistas fueran igualados en el año 72 en cuanto a los derechos de jubilación a los ex-legionarios Cóndor, en un momento, por cierto, en el que ya muchos interbrigadistas podían disfrutar, que ya muy pocos interbrigadistas podían disfrutar de esta solución. Y las diferencias que seguían existiendo en el derecho de jubilación fueron explicadas por las autoridades y los tribunales con el argumento de que sólo tenían derecho a pagos de jubilación los que habían luchado por la patria y el bien común. En los años 80, en la opinión pública alemana, hubo un acalorado debate sobre la época nazi y su relación con el presente. En este debate se trataba de encuadrar el nacionalsocialismo y sus crímenes dentro de la historia alemana. Se discutía acerca de la originalidad o de la comparabilidad de estos crímenes. La intervención alemana en la Guerra Civil Española y la destrucción de Guernica no formaron parte de este debate. No obstante, sí pertenecen a este contexto, ya que en la postura frente a la destrucción de Guernica puede reconocerse la no aceptación del pasado y su relación con cuestiones básicas del autoenjuiciamiento alemán y de la cultura política del país. Una de las cuestiones más debatidas en la historiografía, y por cierto no del todo resuelta hasta hoy, es la finalidad perseguida con el bombardeo, es decir, el porqué de la destrucción. Cuando el franquismo ya no pudo seguir negando el bombardeo, el hecho de que Guernica fuera destruida completamente fue presentado como accidente no intencionado. Esta versión sigue siendo presentada por casi todos los alemanes que intervinieron en el bombardeo, así como por gran parte del periodismo conservador alemán y, por cierto, también estadounidense. Según este argumento, la intención primordial consistía en destruir el puente de Rentería. Pero si verdaderamente la finalidad principal era atacar el puente, cabe preguntarse si para destruir un puente era necesario ametrallar a la población civil, movilizar durante 3 horas aviones y lanzar bombas incendiarias. Muchas veces se ha insistido en el carácter estratégico militar del bombardeo, justificado este plenamente, según esta argumentación, por objetivos bélicos. Objetivos de interés estratégico militar podían ser el puente que unía ambas orillas del río Oca, la estación de ferrocarril, la confluencia de carreteras y la fábrica de armas. El día del bombardeo había en la villa solo una compañía de Gudaris. El mando alemán desde hacía tiempo quería intensificar el ritmo de la lucha, presionando sobre su aliado español a bloquear las carreteras. El 26 de abril, Richthofen anotaba en su diario, y lo cito, «Empleamos inmediatamente aviones de reconocimiento A-88 y cazas J-88 sobre las carreteras de la zona de Martina, Guernica, Guernicaiz. Los bombarderos, tras volver de Guernicaiz, los bombarderos experimentales y los italianos con dureza sobre carreteras y puente, arrabales inclusive, pegados a Guernica por el este. Allí hay que cerrar,
ha de conseguirse finalmente un triunfo contra el personal y material enemigos. Vigón empeña su palabra de que imprimirá a sus tropas un ritmo tal que todas las carreteras al sur de Guernica quedarán bloqueadas. Fin de la cita. Richthofen probó un nuevo procedimiento. Después del bombardeo de la villa, anotó en su diario, vuelvo a citar, la ciudad fue destruida del siguiente modo. En los primeros ataques con bombas incendiarias se pretendía lograr que los entramados de los tejados se incendiaran, con el fin de que sus habitantes se dispersaran. Los ataques siguientes se realizaron con bombas de racimo de 250 kilos que debían destruir las cañerías para evitar que se utilizaran para apagar los incendios. Las casas debían ser destruidas de manera que literalmente se desplomaran. Pero parece que el número de objetivos logrados no fue tan elevado como en Eibar y Durango. Fin de la cita. En los ataques aéreos de la Legión Cóndor no se solía diferenciar entre objetivos militares y civiles, ni en el caso de Guernica, ni en muchos otros, ya que los bombardeos debían desmoralizar tanto a militares como a la población civil. Y justamente esta desmoralización del enemigo fue un aspecto importante de la estrategia germano-franquista. Tanto Franco mismo como los generales Mola y Queipo de Llano proliferaron incesantemente amenazas por la radio y en pasquines como parte de la guerra psicológica contra el bando republicano, anunciando que arrasarían y destruirían pueblos y ciudades si la población republicana no se rendía. Investigaciones recientes se han ido apartando cada vez más de las diferentes tesis sobre las finalidades estratégico-militares del ataque o de la tesis según la cual la primordial intención perseguida por el bombardeo fue la experimentación de un material de guerra nuevo. Más bien, se insiste en que la finalidad más importante fue vencer la moral de los vascos, elevando progresivamente el nivel de la violencia. El bombardeo, en estas nuevas interpretaciones, perseguía el fin de destruir, es decir, incendiar la ciudad y desmoralizar a su población. Solo así se explica la mezcla de bombas explosivas e incendiarias y el ametrallamiento de la población civil. Además, Richthofen había hablado de un completo éxito técnico, lo que sería difícil de entender si el primordial objetivo del ataque hubiera sido la destrucción del puente de Rentería, que a fin de cuentas no fue destruido. Una consecuencia del bombardeo fue, efectivamente, la escasa resistencia ofrecida desde ese momento por Bilbao, que cayó el 19 de junio. Entre la población civil, la moral se había quebrantado de una manera ostensible. En la historiografía alemana sobre el bombardeo de Guernica, llama la atención la relación existente entre planteamientos históricos y posiciones políticas. De todas maneras, resulta llamativo cuánto tiempo tardaron historiadores alemanes en ocuparse científicamente del tema y cómo su argumentación seguía por el deseo de minimizar el caso Guernica, de aceptar la teoría simplista de que la intención perseguida con el bombardeo era destruir únicamente el puente de Rentería, de absolver a la Legión Cóndor de la intención de bombardear la villa misma, de no plantearse siquiera la pregunta acerca de las consecuencias del bombardeo. En la historiografía alemana apenas se puede registrar esa sensibilidad moral reivindicada continuamente al analizar el pasado del país. Independientemente del debate histórico e historiográfico que acabo de resumir sobre el bombardeo, y de su repercusión en la publicística, surgió a partir de los años 70 en el seno de la sociedad alemana un debate sobre cómo confrontarse al pasado, a la época nazi, concretamente al bombardeo de la Villa Coral. Fue en abril del año 77, después de la muerte de Franco, cuando la Villa de Guernica pudo conmemorar por primera vez públicamente a las víctimas del bombardeo.
una comisión para recordar el 40 aniversario del bombardeo de Guernica pidió a las autoridades alemanas que éstas solicitaran del gobierno español la creación de una comisión de historiadores que debía aclarar definitivamente la destrucción de la villa. El Consejo Municipal expresó su dolor porque el gobierno alemán había callado durante décadas sobre el caso. Como reparación simbólica, se esperaba de Bonn ayuda en la instalación de un museo o de un colegio. Al articular el proyecto de un gesto alemán frente a Guernica, la comisión hizo suya una idea que ya había articulado el Lehendakari Aguirre inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Dos años más tarde, en el 79, el Consejo Municipal de Guernica volvió a repetir, con motivo del aniversario del bombardeo, esta reivindicación, exigiendo, y cito, de los gobiernos alemanes el pago de su culpa moral y material frente a Guernica y Euskadi. Mientras tenía lugar la sesión del Consejo, la ikurriña ondeaba a media asta. En el año 80, el Consejo Municipal creó una comisión cívica representada en Alemania por el padre Jesús Arana. En su primera declaración al público alemán afirmó, cito, «Queremos reconciliarnos con el país cuyos hijos nos han herido a muerte». Fin de la cita. La comisión nunca exigió una restitución material de los daños causados, solo esperaba un gesto de buena voluntad. Este gesto de amistad podría concretizarse o bien en asumir los costos de una renovación municipal de la villa, o bien en la construcción de un hospital, o en la financiación de un centro cultural o de investigación. En un escrito oficial de la comisión al entonces canciller federal Helmut Schmidt pone, cito, «Deseamos dialogar con el gobierno que preside su excelencia para lograr una solución que satisfaga a la villa de Guernica y a todos los vascos que se sintieron profundamente ofendidos con aquella acción y con sus dolorosas consecuencias. No queremos vivir anclados en el pasado, con resentimientos históricos que dificultan esa cooperación necesaria para el bien común. Para lograr ese fin, sería muy de desear que el pueblo alemán diera al pueblo vasco alguna prueba de amistad y generosidad. De esta manera, contribuiría a extraer esa espina clavada en el alma vasca que constituye el bombardeo de Guernica y la consiguiente calumnia de que fuimos víctimas». Fin de la cita. Pero todos los intentos del delegado de la comisión en Alemania fueron infructuosos. El gobierno socialista de Madrid tampoco cooperó, y el gobierno alemán en Bonn se deshizo igualmente de toda responsabilidad. El entonces embajador alemán en Madrid, Lothar Lahn, contestó a la petición de la comisión en nombre del gobierno federal 10 meses más tarde, cito, «Naturalmente, entiendo su deseo de una señal de amistad y de generosidad. Por otro lado, le ruego, comprenda que en un sistema democrático expuesto a la opinión pública, un proyecto de la envergadura como lo propone usted puede ser realizado solo a base de una ley de hacienda. Momentáneamente, por diferentes motivos, no existe una mayoría parlamentaria para este proyecto. Según nuestros conocimientos, los aviones de la Legión Cóndor intervinieron en la batalla a instancias del Estado Mayor del general Franco. El pago de reparaciones por las acciones del Tercer Reich ha sido concluido definitivamente. Además, le ruego considerar que la mayoría de los alemanes de hoy, en el año 37 todavía no había nacido, de manera que desde un punto de vista psicológico es muy difícil para estos alemanes pagar como ciudadanos y contribuyentes por algo de lo que no son responsables. No quiero minimizar el alto valor simbólico del proyecto propuesto por ustedes, pero estoy firmemente convencido que la continua ayuda prestada por el gobierno federal a la integración de España en las comunidades europeas es, a largo plazo, el acto más eficiente de solidaridad también con respecto al País Vasco. Fin de la cita.
A pesar de esta respuesta negativa, la comisión no se dejó desanimar. Se dirigió a gran número de organizaciones, recibió apoyo moral, pero también se encontró con reservas. El proyecto fue ampliamente apoyado por los jóvenes socialistas, los jóvenes liberales, la organización estudiantil del Partido Cristiano Demócrata, la organización unitaria de los estudiantes alemanes, los sindicatos y la asociación de artistas. De manera reservada, reaccionó la Conferencia Episcopal Alemana, que solamente prometía una donación por parte de la Iglesia para el caso que no se estableciera una relación con la destrucción de la ciudad en la guerra civil. Casi todos los que estaban a favor del proyecto recalcaban no solo la culpa de los alemanes, sino además la importancia que una medida de apoyo de este tipo tendría que tener para el afianzamiento de la joven democracia española. El carácter simbólico era evidente. Si la democracia de la Segunda República había sido destruida también y sustancialmente por la intervención alemana, la ayuda material a Guernica por parte de la nueva democracia alemana hubiera sido una señal de solidaridad política con la nueva democracia española. La reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores fue reservada. Mientras que primero se puso en duda la representatividad y competencia de la Comisión Cívica, pronto el rechazo por parte del Ministerio se concentró en la falta de una carta de apoyo del gobierno español. El entonces ministro de Exteriores, Hans-Dietrich Genscher, escribió en 1982, cito, «La República Federal de Alemania no es responsable de daños causados por la Legión Cóndor en España». Por lo tanto, no habrá compensación económica. A lo sumo, el gobierno federal podría participar en forma de un gesto simbólico en un proyecto concreto, pero este proyecto tendría que ser denominado por parte española. Esto no ha ocurrido hasta hoy. Fin de la cita. Como reacción a esta carta, finalmente los jefes de gobierno de ambos países se ocuparon del asunto. En el año 82, tanto en Alemania como en España, hubo cambios de gobierno. En España, los socialistas bajo Felipe González se hicieron cargo del gobierno y en Alemania el cristiano demócrata Helmut Kohl formó una coalición con los liberales. Este cambio de los gobiernos no significó un cambio en la postura de los ejecutivos. Tampoco Felipe González se mostró demasiado interesado en el trabajo de la Comisión Cívica, y también bajo su mandato, las relaciones entre el Poder Central de Madrid y el País Vasco siguieron siendo bastante tensas. Por lo menos, la Comisión logró que el gobierno español apoyara oficialmente la iniciativa de la Comisión de Guernica. Finalmente, en el año 84, el presidente del gobierno español, Felipe González, escribía al canciller Kohl, cito, «Me han comunicado que su gobierno hace depender su intervención directa en este asunto de que el gobierno de España declare su consentimiento. Con esta carta quiero comunicarle nuestro asentimiento a este proyecto». Fin de la cita. Sí, considerando lo que había pasado hasta entonces, se podía esperar que después de este apoyo español, el gobierno alemán se haría cargo de manera activa del asunto. Tales esperanzas se vieron frustradas por la carta de respuesta de Helmut Kohl a Felipe González, en la que se decía, cito, «No veo ninguna posibilidad que el gobierno federal mismo pueda contribuir a la realización de los proyectos, pero examinaremos qué instituciones en la República Federal podrían interesarse por las actividades en Guernica. El Ministerio de Asuntos Exteriores gustosamente está dispuesto a apoyar por medio de conversaciones mediadoras estos esfuerzos». Fin de la cita. Según parece, con este intercambio de notas languidecieron las actividades. Conversaciones del padre Arana en el Ministerio del Exterior no tuvieron ningún resultado palpable. En el año 87, con motivo del 50 aniversario de la destrucción, el tema Guernica se politizó. Los verdes solicitaron en el Parlamento Federal que el gobierno alemán se declarara dispuesto a conceder una compensación
por el crimen cometido por alemanes al bombardear la ciudad. También el Partido Socialdemócrata exigió del gobierno que subvencionara un centro de encuentro en Guernica. Pero los grupos parlamentarios del Bundestag no llegaron a una solución conjunta. En Vitoria, el Parlamento Vasco había decidido poco antes hacer de Guernica un lugar de encuentro internacional para la paz y la reconciliación. Esta resolución fue apoyada sin restricciones por el gobierno vasco. Después de muchas polémicas entre los partidos en el Parlamento alemán, una declaración oficial del ministro de Estado, Helmut Schäfer, concluía el debate en mayo del 87-88 y cito: debido a que existe el deseo del lado vasco de obtener ayudas financieras del extranjero, una aportación alemana sería bienvenida. Lo sabemos, hemos tomado nota de eso. Ahora vamos a esperar. No hay más que decir sobre este tema. Fin de la cita. En los siguientes años, el tema languideció en Alemania. No sería hasta el año 94, que el gobierno de Bonn finalmente garantizó una financiación parcial de 12 millones de marcos para un centro de formación profesional. Guernica, no obstante, no vio nada de este dinero. En 1995, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán justificó la falta de pagos con los enormes recortes presupuestarios relacionados con la unidad alemana. A finales del 96, y sin que el público tomara nota de ello, el Parlamento Federal volvió a decidir una ayuda financiera a Guernica, en este caso de 3 millones de marcos para un campo deportivo. La suma sería pagada en 3 tandas a partir de 1997. Un nuevo debate sobre el ataque aéreo alemán fue rechazado por el Parlamento Federal. El Partido Socialdemócrata y los Verdes querían solicitar del gobierno que declarase públicamente la culpa y responsabilidad de los alemanes como un gesto de reconciliación. Finalmente, en el 60 aniversario del bombardeo de la villa, el presidente federal Roman Herzog envió a los ciudadanos de Guernica un mensaje de recuerdo, de pésame y de tristeza, en el que decía, y lo cito: «Compadezco junto a ustedes a los muertos y heridos. Quiero hacer frente al pasado y confirmar expresamente el envolvimiento culpable de aviadores alemanes. A ustedes, que todavía llevan consigo la herida del pasado, les estrecho mi mano pidiéndoles reconciliación». Fin de la cita. Periódicos vascos y españoles notificaron esta manifestación del presidente federal en sus cabeceras a sus lectores españoles. Al mismo tiempo insistieron en la reivindicación del alcalde de Guernica, Eduardo Vallejo, que exigía del gobierno español, de José María Aznar, cito, que se desprenda oficialmente de aquella gran mentira del dictador por la cual los vascos hemos sido acusados de haber destruido nuestra propia villa. Fin de la cita. El gobierno español, sin embargo, no hizo ninguna declaración, ni con motivo del 60 aniversario de la destrucción de Guernica, ni después. Con esto llego al final. Me salto el hermanamiento de Guernica y Pforzheim, al cual puedo hacer alusión si ustedes lo desean en el debate, y termino con la siguiente reflexión. El tema Guernica es para el País Vasco, para España y para Alemania, un pasado que no pasa. Sigue ocupando a la opinión pública, a historiadores y a políticos. En cuanto a Alemania, el trato que se le ha dado al bombardeo y sus consecuencias pone de manifiesto toda una serie de déficits en la recuperación de la memoria histórica. Por lo tanto, no hay motivo de mostrar satisfacción con el desarrollo del debate, pues demasiadas son las omisiones, demasiadas han sido las interpretaciones interesadas. El análisis de culpa y responsabilidad sienta las bases para valorar acciones pasadas, pero este análisis también debe incluir las manifestaciones y consecuencias
del comportamiento actual, surge la sospecha que el debate sobre el caso Guernica ha estado encaminado a crear una imagen histórica para tergiversar la verdad. Al respecto, son de recordar las palabras del expresidente federal Richard von Weizsäcker, quien, en su impresionante alocución con motivo del 40 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, dijo, y lo cito: "No se trata de superar el pasado, eso es imposible. El pasado ya no se puede cambiar o deshacer. Pero el que cierra los ojos ante el pasado llega a ser ciego para el presente. Quien no quiera acordarse de lo inhumano volverá a ser propenso a nuevos peligros de contagio". Fin de la cita. En el mismo discurso añadió algo más tarde, vuelvo a citar: "Como hombres buscamos reconciliación. Justo por eso debemos entender que no puede haber reconciliación sin recuerdo. La memoria crea esperanza, crea fe en la redención, en la reunificación de los separados. La última guerra mundial ha despertado en el corazón de los hombres, más que antes, el deseo de paz. Contribuye enormemente a la paz no esperar al otro hasta que se acerque, sino acercarse a él". Que la memoria colectiva, con esto termino, que la memoria colectiva del bombardeo de Guernica sea, en este sentido, un signo de reconciliación. Muchas gracias. Completísima charla y viendo que encima se saltan muchas hojas porque tenía mucho más material que antes no he comentado, será publicado posteriormente. Pasamos al turno de preguntas. A ver quién rompe la lanza con la primera, que no hay que desaprovechar que hoy tenemos a Walter aquí para preguntarle preguntas o comentarios. Voy a ver si rompo el fuego. Entonces, bueno, es una pregunta en relación con... ¿es que es la ideología nazi la que lleva a considerar al ser humano como si fuera una Alemania, es decir, que no vale la pena, que se le puede aplastar? ¿O es que hay, independientemente de la ideología, hay momentos en la historia que llevan al ser humano a cometer ese tipo de actos? Es decir, por ejemplo, yo más concretamente estoy pensando un poco en la utilización de gases tóxicos en la guerra del Rif. Eran unos militares que de pronto deciden aplastar al enemigo utilizando medios absolutamente que podrían, bueno, inhumanos, ¿no? Bueno, durante la Primera Guerra Mundial ya se habían utilizado los gases tóxicos. Entonces, bueno, allí no había, digamos, el nazismo, pero había ya unas ideas de superioridad racial. ¿Qué son estas ideas? ¿Qué es lo que lleva al ser humano? Porque, en fin, luego ya se concretiza más con el nazismo, por supuesto, ya en las cámaras de gas y todo, pero, es decir, es una pregunta que uno se hace, que es lo que lleva en un momento dado a unos ejércitos, a seres humanos, a cometer este tipo de actos. Yo no sé, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Alemania, ¿no? La pregunta es muy general y no se refiere exclusivamente, digamos, a la ideología nazi. Yo creo que todos los seres humanos hemos sido, somos y muy probablemente seremos también en el futuro capaces de hacer estas barbaridades. Somos muy maleables y depende de la situación concreta, porque este tipo de crímenes, claro, en su magnitud quizá no se hayan repetido, pero en su carácter violento y bestial se repiten a diario. Lo hemos vivido en el pasado, lo estamos viviendo en el presente, miremos donde miremos, las cosas más brutales están pasando y nosotros que siempre creemos que vivimos en una época muy ilustrada, muy civilizada, que a nosotros eso no puede pasarnos, creo que es una equivocación. Puede seguir pasando y sigue pasando. Tenemos que estar muy agradecidos y luchar continuamente por seguir poder viviendo en una sociedad informada, esclarecida,
que tenga un nivel moral donde no se acepte este tipo de cosas, pero sabiendo al mismo tiempo que hay partes en esta tierra que no tienen este nivel, que siguen matando de la misma manera bestial. El régimen nazi habrá sido un caso extremo, pero ni por mucho el único. Y no sabemos lo que va a pasar todavía. Así que la pregunta es más bien, diría yo, que solamente no la puede contestar un historiador, la tendría que contestar, pues no sé, todo un grupo de investigadores de diferentes disciplinas, incluidos naturalmente médicos, biólogos, etcétera, que hablen de la naturaleza humana, que parece ser que tiene tantísimos aspectos, por un lado extremadamente buenos, por otro lado extremadamente malos, que según la situación parece ser que somos capaces de todo. Yo diría, en este sentido, el mundo no ha, lamentablemente no ha cambiado todavía. Solamente hay que abrir la prensa actual para ver lo que está pasando en diferentes, claro, en diferentes partes del mundo. Pero sí, el caso, en el caso de Guernica, en el caso de la guerra civil, aquí por lo menos se puede decir muy claramente que, y eso se puede documentar con respecto a las fuentes, que la división entre lo que son objetivos militares y objetivos civiles no se hizo. No hubo esta división. Desde un principio lo que se trataba era de hacer experimentos, cómo funcionan estas bombas, cómo podemos intensificar la guerra, cómo podemos con el menos esfuerzo necesario llegar a un efecto mucho más desmoralizador todavía, más mortal todavía, independientemente de que la meta sea una fábrica de armas o sea la población civil. Esta diferenciación no se ha hecho y esa es una especie de deshumanización de la guerra, si es que se puede decir eso, es quizá una contradicción en sí, la guerra siempre es deshumanizada, pero es más deshumanizada todavía porque le toca no solamente a los soldados, sino a la población civil, y el caso de la guerra civil española es un muy buen ejemplo de esta deshumanización de la guerra. Pero hubo antecedentes, es decir, por ejemplo, en el caso de la guerra de Irak, también el ser humano era el objetivo, es decir, más que los objetivos militares, era para causar una desmoralización entre la población y que se rindiera. Sí. Entonces esto ya se había practicado antes, es decir, que no era la primera vez. No. Hubo ya ensayos, y esto por parte del ejército español en Marruecos, ¿no? Sí, claro, gracias. Nicolás. Es muy interesante. El militar alemán que me interesa en este caso es Wolfram von Richthofen. ¿Qué reputación tiene ahora en Alemania? ¿Qué piensa en gente de él? ¿Qué es su reputación militar ahora? La gente no piensa nada de él. No se le conoce. No, somos cuatro gatos los que le conocemos y los que investigamos esto. Si se menciona el nombre Richthofen en Alemania, se piensa en el Barón Rojo de la Primera Guerra Mundial, que fue su tío, creo que fue su tío. A él se le conoce, sí, como ese aviador, ¿verdad? Mientras que Richthofen que intervino aquí en la guerra civil española, pues apenas es conocido por el público general, seguro que no. En cuanto a la historiografía, como acabo de decir, es muy escasa la historiografía, muy pocos historiadores militares se han ocupado de él y lo presentan más bien como una persona, digamos, tecnócrata, tecnicista, profesional, que conocía, que sabía lo que hacía y que trataba de mejorar el empleo de las armas, sin ningún escrúpulo moral. Eso no tenía, escrúpulos morales no había, lo que había que hacer era cumplir el objetivo era perfeccionar la intervención, ver cómo esta escuadrilla de aviones que no tenían experiencia por la República de Weimar, que no había sido posible hacer esto, entonces aquí la primera ocasión histórica para experimentar esta escuadrilla de aviones y lo que él quería era perfeccionar esta intervención, es decir, era un pensar tecnicista, un pensar tecnócrata.
y en ese sentido se le aprecia como un profesional, pero sin ningún estupor moral. Ese sería más o menos el resumen de qué es lo que se piensa en la historiografía de él. Y fuera de la historiografía prácticamente no hay opiniones. ¿A qué se deben esas reticencias alemanas de tratar el bombardeo de Krémnica? ¿Es posible que se deba a que había que minorizar de alguna forma esa intervención alemana en la guerra civil española? Porque, claro, se habla mucho de Krémnica, pero no se habla de toda la envergadura de esa intervención. A ver qué opinas sobre eso. Es que el caso Guernica es un caso muy especial. Guernica no ha sido la primera ciudad bombardeada por los alemanes. Antes ya habían bombardeado otras, también Villas Vascas. Y después habría bombardeos mucho peores que los de Guernica por parte alemana, muchísimo peores, ¿verdad? Pero claro, la repercusión mundial ha sido tal que en este caso entonces se puso a los alemanes como los verdaderamente malos en esta contienda. En una, digamos, tradición bastante conservadora que había después del 45, el año 45 se dice siempre que era la hora cero, que allí empezó una vida nueva en Alemania. Eso no es verdad. Hubo muchísimas tradiciones del Tercer Reich hacia la República Federal. Pero contemplando la guerra civil se decía, bueno, la República tenía sus enormes problemas, allí había muchísimos comunistas, querían destruir el país, y Franco en cierta manera salvó a España. No olvidemos que Franco había sido reconocido también por la República Federal, las relaciones eran más o menos buenas, él era un dictador, pero bueno, un dictador más o menos benévolo, que trataba de hacer lo mejor para el país, y la guerra pues había sido necesaria, ¿verdad?, para sacar a España de ese marasmo en el cual estaba. Esa seguía siendo en la prensa un poco la imagen que se presentaba de España. Y ahora, digamos, la batalla más conocida de la guerra civil, pues era la destrucción de Guernica. Y entonces los alemanes, estos alemanes conservadores de la prensa de los años 50, estoy hablando de los años 50, muy conservadores hasta que eso cambiaría en los años 60, no querían ser presentados como los malos de la película. La única gran batalla que conocían todos, y quizá la conocían también por la repercusión mundial y por el cuadro de Guernica, los únicos malos eran entonces los alemanes. Ellos habían bombardeado esta villa, mientras que todos los demás, los que aquí se habían matado, de eso no se hablaba. Y entonces querían minimizar por lo menos, ¿verdad?, la responsabilidad, diciendo, bueno, pero es que había que destruir por motivos estratégicos este puente, había que cortar el retroceso de las tropas republicanas, todo este tipo de argumentos, además fue necesario militarmente, y todo lo demás es exageración antialemana. Hay por lo menos media docena de libros derechistas, que no he mencionado ahora aquí, del presidente del partido neonazi NPD, Adolf von Tarn. Él escribió. Luego un libro colectivo ilustrado de Ries y Ring. Luego de Wilfried von Ofen, que era el secretario particular de Goebbels, que luego escribió desde Argentina. Todos ellos han escrito, y muchos más, libros sobre Guernica, y todos con esa misma tendencia, porque lo que finalmente sí aceptaron, sí, Guernica fue destruida por los alemanes, pero bueno, en primer lugar, fue Franco el que solicitó la ayuda, Franco es el responsable, y nosotros hemos hecho nuestra labor, la labor de soldados, pues en la guerra la gente mata, así es, por eso es una guerra, pero moralmente no tenemos nada que reprocharnos, y no somos asesinos, por eso, ¿no?, ¿verdad? Es decir, la honra del soldado alemán tiene que ser conservada, y esta creo que es la causa fundamental para explicar esta reticencia enorme a asumir la responsabilidad de lo que han hecho. Porque en la opinión pública la destrucción de Guernica tiene, digamos, una posición diferente
tiene una categoría diferente, un peso diferente a la destrucción de otras ciudades y a otro tipo de luchas. Guernica siempre es un, siempre tiene una categoría moral mucho mayor que las otras batallas, lo cual tiene que ver con el carácter emblemático de esta villa, y por eso los alemanes, pues, muy reticentes a asumir este tipo de culpa y de responsabilidad. Sí, profesor Garniger, en primer lugar agradecerle esa conferencia interesantísima, pero me permitiría, si usted lo ve conveniente, tirar un poquito de una de las dos grandes cuestiones que ha planteado usted. La primera, parece que ya está clara a estas alturas quién destruyó Guernica y cómo lo hizo. Incluso quién sugirió esa destrucción o quién la ordenó. Bueno, puede ser ya una deducción bastante plausible. Pero la segunda gran cuestión es por qué Guernica. Y ahí usted ha dado primero, obviamente, la vuelta a una serie de argumentos que son falacias, ¿no? El accidente derivado de la intención de destruir un puente que queda intacto, por otro lado. Yo creo que usted ha dado argumentos de mucho peso para ver que esto es más que nada una excusa. Pero luego, cuando usted mismo ha querido explicar el por qué Guernica, ha hablado de básicamente dos argumentos: vencer la moral de la población vasca e incendiar y destruir la ciudad, dice usted. Claro, aquí hay algo que no queda del todo claro, en mi opinión, ¿no? Uh-huh. Porque se habla mucho, se dice, claro, Guernica ha alcanzado el nivel de conocimiento universal por la obra de Picasso, pero mucho antes de que Picasso pintara el cuadro, ya después, inmediatamente después del bombardeo, en realidad se le da a Guernica una dimensión mucho mayor que a Eibar, por ejemplo, uh-huh, o a Durango, que habían sido bombardeados anteriormente de forma, no similar, pero bombardeos al fin y al cabo, no eran población civil. Guernica toma una repercusión inmensa inmediatamente después del bombardeo, no solo por la intervención de José Antonio Aguirre, el propio Stier, corresponsal en Bilbao, en su famosa crónica At the Times, ya habla de Guernica como ciudad sagrada de los vascos, etc. Pero es que hay dos elementos que yo quisiera someter a su consideración. Una, el hecho objetivo de que justo seis meses antes de este bombardeo de Guernica tan sistemático por tres horas, etc., en Guernica se había dado un acontecimiento muy relevante para los vascos, es la formación del primer gobierno. Fue en Guernica, precisamente, por la simbología que ya Guernica heredaba desde la Edad Media, por lo menos, como villa foral. Esto es por la identificación de Guernica con la identidad, con una identidad específica vasca, me permito decirle yo, ¿no? Este es un primer elemento, yo creo que puede indicar o puede marcar un indicio de por qué se elige Guernica. Pero es que la semana pasada, y esto se lo someto a su conocimiento, seguramente no tiene noticia de ello todavía, en esta misma mesa donde hoy está usted sentado hubo dos historiadores vascos, y uno de ellos aportó con un vídeo un testimonio que me pareció relevante. Es indirecto, pero me parece relevante. Era un intelectual navarro de edad avanzada que decía que él había escuchado directamente del secretario particular de Mola la afirmación de que Mola, ante su secretario particular, había dicho literalmente: ahora hay que destruir Guernica, ciudad santa de los vascos, con estas palabras. Naturalmente, él decía que esto había quedado reflejado en un cuaderno, que Mola lo había indicado con un subrayado rojo y que este cuaderno probablemente esté guardado hoy mismo en un banco, en una caja fuerte en algún banco de Navarra. Esto hay que verificarlo, naturalmente. Pero ya, obviamente, es un indicio en un sentido. La pregunta por exclusión es la siguiente. ¿Usted cree que el mando alemán o los alemanes que dirigían esa operación de la Legión Cóndor podían tener el nivel de, digamos, de inteligencia política suficiente para matizar la importancia específica de Guernica y saber que atacando Guernica estaban atacando algo muy querido de los vascos, algo que mostraba una identidad específica vasca, etcétera? O más bien, cabe intuir que esto obviamente responde a otro tipo de problemática muy profunda, ¿no? Esto es, obviamente Guernica ya se reflejaba como un elemento simbólico de identidad vasca específica, incluso diferenciada de lo español. Por ahí va mi reflexión, ¿no?, y mi pregunta. Muy bien, muchas gracias.
Repartiendo las responsabilidades, también he dicho que indudablemente el lado nacionalista español tiene su responsabilidad. Y el lado nacionalista español sí que sabía todo esto, ahí no hay ninguna duda. Si me pregunta ahora si los alemanes lo sabían, solo puedo contestar a base de la documentación alemana, que por cierto es muy exigua, como sabe, porque la documentación de la Legión Cóndor se ha destruido. Tenemos el diario de Richthofen, tenemos unos cuantos papeles más sobre esta campaña en el archivo militar. Y yo he consultado estos materiales y solamente puedo decir que ningún tipo de esta reflexión lo he encontrado en los papeles alemanes. Ningún tipo, ninguno, ¿verdad? Creo que tiene completamente razón en cuanto a la importancia simbólica de Guernica para los vascos. Por cierto, en el artículo de Ludger Mies sobre Guernica se ejemplifica muy bien todas estas reflexiones. Esto lo he dejado aparte. Pero supongo, y más no puedo decir, supongo que el lado alemán no sabía nada de esto. Los alemanes sabían muy poco de España, ¿verdad? No venían aquí a aprender de España, venían a aprender cómo emplear sus armas. A eso han venido. Y por eso yo supongo que no lo sabían, y que para ellos Guernica era una ciudad pues como Eibar, como Durango, como cualquiera otra, y bueno, un buen ejemplo para ver cómo funciona esto. Eso lo supongo, porque de alguna manera él hubiera escrito algo en su diario, en las reflexiones. Sí, sí hay un poco de material, no mucho, como digo. Y luego en todas las memorias alemanas, que esas sí las hay, publicadas como Galland y otros, ¿verdad? Tampoco se habla de la importancia de Guernica en este aspecto histórico, moral, identitario vasco. No se menciona. Por lo menos yo no he leído absolutamente nada al respecto. Buenos días. Mi pregunta era en relación a la comparativa. Como usted hablaba al final sobre que no puede haber reconciliación sin recuerdo, es evidente que cuando usted ha estado citando pues, los esfuerzos por un lado o por otro, o el desinterés por un lado o por otro de los gobernantes, tanto alemanes como del Estado español, en los años posteriores al franquismo, hasta que por fin se encauza el tema, pero por otro lado está también la sociedad civil vasca, donde la palabra reconciliación, yo no soy vasco, pero me consta que la palabra reconciliación siempre ha sido importantísima para la sociedad civil vasca dentro de lo que es el recuerdo del bombardeo de Guernica. Mi pregunta es, esta sociedad que plantea la reconciliación en comparación con el recuerdo actual de otro gran bombardeo, como fue el de Dresden, quisiera saber su opinión sobre cómo, si la población civil alemana ahora mismo, en el año pasado, hace dos años, en las celebraciones de Dresden, donde, por lo que tengo entendido, fueron controvertidas e incluso con elementos de provocaciones o de violencia sobre una población de ideologías contrarias, pues enfrentándose, o sea, no sé si esta reconciliación está en la población alemana actualmente en su propio bombardeo, y digo Dresden porque es quizá de los más sintomáticos o más comparativos en cuanto a nivel de destrucción de Alemania. Sí. En cuanto a... empiezo con el caso de Guernica y luego hablo sobre el de Dresden. En cuanto al caso de Guernica, creo que si la población civil se entiende, digamos, las manifestaciones en la prensa y todas las organizaciones que yo he citado, creo que no hubo ningún tipo de objeción en la sociedad civil alemana a que se efectuara este tipo de reconciliación, este tipo de, digamos, de gesto humanitario frente a Guernica. Los que estaban en contra, no estaban en contra de la reconciliación, sino fue el gobierno alemán el que reaccionó muy reacio porque temía que entonces se abriera aquí una veta para exigir la reparación económica de todo lo que se había destruido. Y si empezamos con Guernica, tenemos que seguir con muchísimas otras, es decir, entonces ya el gobierno alemán tendría que haber pagado inmensas sumas que no podía pagar, y por eso también la famosa frase del embajador alemán, las reparaciones económicas del Tercer Reich han concluido. Hemos pagado miles de millones y eso se acabó y no podemos seguir pagando porque la sociedad alemana no lo aceptaría. Eso por un lado.
Por otro lado, en cuanto a Dresden y ahora comparándolo, claro, sobre un gesto de este tipo siempre hay polémica y también lo hubo en Alemania, pero la inmensa mayoría, eso lo puedo decir con absoluta certeza, la inmensa mayoría ha aceptado, por ejemplo, muy agradecidos el gesto de los ingleses para ayudar a la reconstrucción de la iglesia. Los ingleses que prácticamente han hecho de nuevo la famosa campana, ¿verdad?, que ha costado muchos millones también, ellos la han destruido, ellos la han reconstruido también. Eso se ha aceptado. Cuando se ha inaugurado la iglesia con esa campana, estaban presentes los representantes británicos que fueron aplaudidos. Es decir, hubo unos cuantos manifestantes en contra, sí, en Alemania Oriental tenemos unos grupos de neonazis, pero comparado con la opinión pública y con la opinión de la inmensa mayoría, creo que podemos dejarlos aparte. En la prensa juegan un papel porque a la prensa le interesa resaltar estos aspectos, pero no son ni 1% de la población. Es decir, Dresden se ha reconciliado, eso yo diría sí, se ha reconciliado con los ingleses que la han destruido, se ha reconciliado con el pasado, ha asumido que la destrucción de la ciudad ha sido para ellos injusta, naturalmente, pero ha sido la consecuencia de una guerra desatada por los alemanes. Todo esto se ha discutido extensamente ha tenido, digamos, mayor repercusión en términos comparativos que el caso de Guernica, porque la han vivido los alemanes, decenas de miles de alemanes que estaban en Dresden, mientras que el caso de Guernica la han vivido los vascos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y los alemanes muy de lejos solamente, y es solamente un esfuerzo mental el que tienen que hacer para ver lo que ha pasado aquí en el País Vasco, mientras que en el caso de Dresden no tienen que hacer ningún esfuerzo mental porque lo han vivido físicamente en su cuerpo. Pero en ambos casos yo diría se acepta plenamente que había que hacer algo en el caso de Guernica, se hizo algo, probablemente no lo suficiente, pero se hizo algo, y en el caso de Dresden se aceptó plenamente que se cooperara entre alemanes y británicos, y siempre se resaltó en todos los comentarios de la prensa, esta es la nueva Europa que tenemos que edificar. La Segunda Guerra Mundial ha sido la base negativa de esta nueva Europa. No tendríamos hoy una Europa unificada si no hubiera habido la Segunda Guerra Mundial. Bueno, creo una última pregunta y luego, ¿no? Bueno, pues ahora en la sala de aquí tenemos café y, bueno, otro momento para charlar. Y volvemos todos a las 12 para oír a...